Acompáñame a preparar esta deliciosa torta de chocolate navideña ideal para esta hermosa época. Así que no esperemos más porque sé que si te encanta el chocolate tanto como a mí, esta torta no te puede faltar en esa Navidad. Y lo más importante, se hacen unos simples pasos y el resultado lo vas a amar. Así que comencemos y bienvenidos a Mue Flavors. Lo primero que vamos a hacer es agregarle una cucharadita de vinagre a 80 ml de leche. Mezclamos y dejamos reposar para que se forme el suero de leche mientras continuamos con el siguiente paso, en el cual vamos a necesitar una taza de nueces y las vamos a trocear un poco más con ayuda de un cuchillo. No importa si quedan trocitos de nueces más grandes que otros, así como este, está perfecto. Las colocamos a un lado y también vamos a hacer lo mismo con media taza de almendras fileteadas. Si tú tienes almendras enteras, no hay problema porque también funcionan perfectamente. Lo que queremos es obtener trocitos pequeños, así como estos. Luego vamos a comenzar con la mezcla de la torta y para eso vamos a unir 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente junto a 200 gramos de azúcar y mezclamos muy bien. Ya cuando se haya integrado perfectamente la mantequilla con el azúcar, es momento de agregar 2 cucharaditas de esencia de vainilla, al igual que 4 huevos que deben estar a temperatura ambiente, pero esto los vamos a agregar uno a uno y sin dejar de batir. Es muy importante tener todos los ingredientes de nuestra torta a temperatura ambiente para que al momento de mezclarlos se integren perfectamente. Terminamos de agregar el último, lo integramos y recuerda que para obtener una excelente mezcla debemos limpiar los bordes del bol. Para después traer un colador y tamizar 200 gramos de harina de trigo todo uso y a esto también le vamos a agregar 50 gramos de cocoa en polvo amargo sin azúcar junto a una cucharadita y media de polvo a hornear y un cuarto de cucharadita de sal. Eliminamos todos los grumitos y para el final nos ayudamos con una espátula y listo. Este paso es muy fácil y también muy importante de hacer. Luego comenzamos mezclando con la batidora apagada porque si encendemos con toda esa harina arriba volará por todos lados. Y ya que hayamos integrado perfectamente los ingredientes secos, traemos la leche que unimos con el vinagre al principio de la receta. Ya aquí está reposado y se ha formado el suero de leche. Lo agregamos a la mezcla y también 40 ml de café negro expreso sin azúcar que debe estar bien caliente y continuamos mezclando. Recuerda que todas las cantidades de los ingredientes te la dejo al final del video, ya que se ve así es momento de agregar las nueces que ya habíamos troceado. Y también le voy a añadir un cuarto de taza de uvas pasas o también conocidas como pasitas. Incorporamos las almendras, por último una taza de chispas de chocolate semidulce y mezclamos con una paleta. Recuerda que tú le puedes agregar los frutos secos de tu preferencia y ya cuando se ve así está lista para traer el molde. En esta ocasión voy a utilizar uno rectangular de 22 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 7 centímetros de alto. Le coloco spray antiadherente, pero si no tienes puedes colocarle papel encerado por todos lados. Colocamos toda la mezcla dentro del molde y mientras yo hago esto te invito a que te suscribas a mi canal Mue Flavors y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de cada maravillosa receta que hago con mucho cariño para todos ustedes. Y ya listo nuestro molde, lo llevamos a hornear un horno precalentado a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit por 60 minutos. Pasado el tiempo, así ha salido el horno. Me encanta cómo se ve y el aroma que tiene mi casa es sumamente delicioso. Desmoldamos con mucho cuidado y dejamos enfriar. Para luego traer una taza de chispas de chocolate semidulce a las que le voy a agregar 55 ml de crema para batir o crema de leche y llevamos al microondas por 2 intervalos de 30 segundos. Si no tienes microondas, lo puedes derretir a baño María. Mezclamos hasta que se integren los dos ingredientes muy bien y nos quede así como este. Y por último le vamos a agregar media taza de almendras finamente troceadas. Esta combinación es mega deliciosa y ya que la tengamos listo es momento de agregárselo a la torta. Y la cubrimos por todos lados. Para mí el chocolate no puede faltar en esta época. Y para ti, ¿cuál es ese postre favorito de Navidad y de qué país es tradición? Me encantaría saber tu respuesta, así que déjala aquí abajo en los comentarios. Una vez que esté cubierta toda la torta, la dejamos reposar para que el chocolate se endurezca por completo. Y ahora sí terminamos con un poco de azúcar glass en la superficie. Para mí le da un toque súper lindo y muy navideño. Y como toque final, la voy a decorar con unas lindas cerezas en el centro y lista esta torta de chocolate navideña. Queda deliciosa, tiene la combinación perfecta de sabores y texturas. Porque por la parte de afuera encuentras esa cobertura de chocolate con almendras que le brinda muchísimo sabor. Y por la parte de adentro encuentras esa miga súper esponjosa, bien húmeda y con todos esos frutos secos que le queda espectacular. Así que te aseguro que te va a encantar y para que la hagas en casa, aquí te dejo la lista de los ingredientes. Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Espero que hayas disfrutado esta receta y te pueda servir para crear hermosos recuerdos en esta Navidad, para compartir en familia o entre amigos o regalar a esa persona especial. Y recuerda que si te ha gustado esta receta, dale me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal Mue Flavors. Nos vemos muy pronto en la próxima receta.